夢ストーリー褒めストーリー、きっと僕らは泣いてた。胸を締め裂ける君の香りが、打ち込んだこの胸に火を灯す。Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a encontrar el capítulo número 9 de novela. Se llama Separación. No era algo de distanciamiento, algo así llamaba. Algo así llamaba. No me acuerdo ya, lo mismo, no me acuerdo. Nobunaga pierde ante Nobukatsu. O sea, al revés, Nobunaga pierde ante Nobunaga. O sea, su hermano enloqueció, que no sé qué, no sé cuánto, que en fin, creo que quiere matar a su hermano. Ya no le tiene aprecio ni nada. Sin embargo, su vasallo Tsutsugi no se rindió y dio el siguiente paso. Después de un tiempo, corrieron rumores de que una serpiente grande quedase en Midorigai, que la gente no podía rendirse. Su Nogi apareció frente a Nobunaga, quien visitó el estanque para atrapar a la serpiente. Nobunaga se alegró de escuchar que ya había venido a atrapar. También aquí a Kicho con una que conoció ya a la otra chica. No, una joven. Bueno, aquí estamos. Aquí está, creo que es la hermana. A Nobukatsu con el hijo. Depende que se lo está manipulando, pero que lo veas. No, nada. Y... nuevamente está en depresión su hermano. Bueno, aquí estamos. Kicho y el soldado. De no, nada. Me acabo de dormir y estoy soldado. A ver, no sé, es Nobunaga, tiene un gran aprecio a su hermano, un gran, y a sí mismamente su hermano hace Nobunaga. ¿Qué pasa? Por unas manipulaciones del otro, por unos errores así de la vida, pues es lo que ha llegado a Nobunaga, a Nobukatsu, a que llegase a contraatacar a su propia, a su propio clan. Por el simple hecho de que, recordad que en el capítulo anterior Nobukatsu apareció, o sea, dijo que quería la guerra con Nobunaga, quería matar a Nobunaga. Y nada, claro, al final acaba perdiendo el mismo Nobukatsu por el simple hecho de que el número no es lo que cuenta es la fuerza de voluntad que tengan esos soldados tuyos. Claro, acaba ganando una gana. Jugador, le perdona por lo que ha hecho hasta su viva madre, que tiene odio Nobunaga, va a suplicar por su otro hijo. Pues joder. Pero oye, que me parece correcto. Me pareció por una parte bien, claro, hasta mismo Nobunaga lo dice. Fue un error, o sea, ha sido una mala decisión suya a la vez, porque, coño, o sea, ha traicionado, no merece la vida, merece morir. Pero por otro lado, todavía tienes tus sentimientos hacia tu hermano, no quieres verlo, no quieres que muera. Así que eso. Va, un momento, voy a conectar mis casquitos y ahora seguimos. Cable ahí, vale. Ay, un hueso. Pero sí, o sea, yo entiendo la posición de Nobunaga. Entiendo la posición de Nobunaga por el simple hecho de que, coño, es tu hermano. Has pasado con él toda tu puta vida. Desde niños habéis pasado juntos. Su hermano te tenía precio. Tú las tenías precio tu hermano. Ni modo que ahora que por traicionarte no quieras matar. O sea, me entiendo en esa parte, pero por el simple hecho también. Y es el cabeza de familia, no puedes permitir una traición ni nada. O sea, una persona que en mala posición no puedes dejarle vivo. O condenarlo. Pero bueno. Que entienda no nada, coño. Que no es culpa. Pero bueno, en fin, continuemos. Luego continuamos, no, que es que lo alce súper corto. Qué sueño, espérate, está en silencio, ¿verdad? No, vale. Siguiente capítulo. Despedida. Es el de los puntitos, o sea que es el que le manipula a Nobukatsu. Pensé que íbamos a llegar a todo esto.
Pobre, no, y en verdad sufre, ¿eh? Sufrió, o sea, al final el capítulo sufrió, el pobre, pero bueno. Ah, Dios, qué vida es la dura. Qué dura es la perdona. Ni me acuerdo mi frase, ¿sabes? Qué dura es la vida, pero más dura es la verdura. Así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Uy, me he hecho mala despedida y todo. Dios, qué mal. Pues nada, que estoy perdida y me acabo de volver a despertar de mi fiesta. Así que, vale, hasta la próxima. Dale, moga, no, son... Sola la luna.